Detrás de la Mirada. Quedó inaugurada la muestra fotográfica denominada Detrás de la Mirada, de Darío Gatica en Médano. La misma se desarrollará con entrada libre y gratuita en la Sala de Exposiciones de Médano hasta el próximo 16 de junio. Bueno, un poco la muestra arranca hace muchos años, porque bueno, además de lo que es la medicina, que me apasiona, también soy un apasionado por el tema de todo lo que es relacionado al arte. Y como hobby, bueno, adquirí el tema de lo que es la fotografía y bueno, y me encantó. Y bueno, y el origen de la muestra básicamente fue hace mucho tiempo, porque con mi profesión y el tipo de actividades que hago yo en el hospital, le saco muchas fotografías a los pacientes que son, por ejemplo, preoperatorios y posoperatorios, pacientes que llegan a la guardia, bueno, y pacientes que considero también que son, que por algún motivo da para sacarles una foto porque tienen algo especial. Y bueno, y empecé a recopilar fotos de muchísimo tiempo. Y después viendo, pasándolas a la computadora y viéndolas, digo, no, yo tengo que hacer algo con esto. Y bueno, y ahí se prendió la chispa como para hacer alguna vez una muestra. Y el objetivo era ese, era unir un poco lo que es mi profesión como médico con un poco el arte. Y es hacerle un homenaje al paciente en sí. Lo hago con total respeto y con el consentimiento de la gente que está toda retratada acá. Y es eso, es mostrar un poco la importancia de los ojos, de la mirada, de lo que expresa la mirada de una persona. Los ojos son todos. Viste que dicen que son el reflejo del alma. Bueno, yo creo que es así. Y van a ver que muchas miradas que hay acá expresan un montón. Y bueno, y eso es, el origen fue ese, es hacer una conjunción de lo que es mi profesión con un poco el arte y un homenaje a mis pacientes. Estos son, vas a ver, son todos, no están por ahí para los puristas de la fotografía, capaz que puedan criticar un poco eso, porque estas fotos en realidad son fotos en un consultorio, en un quirófano, en una guardia. Gatica nació a mediados de 1970 y si bien transitó su infancia adolescente en Córdoba, se radicó definitivamente en La Pampa tras concluir su carrera oftalmológica. Exploró distintas facetas deportivas y artísticas, encontrando finalmente en la fotografía un medio para expresar su mundo interior y mostrar su perspectiva de la realidad. Música de cámara. El fin de semana, Marina Ruiz Mata estuvo a cargo de un seminario de música de cámara, donde se analizaron los elementos para el arreglo musical dentro de formaciones de cámara y los estilísticos del tango y el folclore. Se me ocurrió contactarme con la institución a proponer unos seminarios, venir a tocar con mi trío. Es un trío con el cual yo hice mi segundo disco. La verdad es que un recibimiento excelente por parte del director de Cultura y el secretario, Silvano y Matías, se portaron muy bien con nosotros. Así que, bueno, acá estamos, recién llegados, ahora ahí a punto de arrancar el seminario. Bueno, la música de cámara, pertenece como origen al terreno de la música que se le dice la música académica o la música culta. Tiene diferentes nombres que hoy están un poco desdibujados, ¿no? Estas barreras entre lo que es la música popular y la música clásica. Hay un montón de músicas hace bastantes años que están situadas en una cosa que no está totalmente en el lado académico ni totalmente en el lado popular. Yo me siento parte de esa generación de compositores, yo soy compositora y hago música que está dentro de ese terreno, ahí en el medio. Entonces, básicamente son formaciones pequeñas que no llegan a ser una orquesta, un violín, un cello, bueno, hay diferentes familias, ¿no?, de instrumentos
que tienen un diálogo con una se los trata a los instrumentos con ciertas lógicas de la música académica, música escrita, ¿no? Eso vendría a ser. Por suerte, en este momento hay músicas muy diversas, siempre, ¿no? No podemos hablar de una única música de época, sí. Una única música contemporánea. Hay músicas que conviven y creo que especialmente en ciudades o en países con mucho movimiento cultural, con gente de diversos lugares, como es nuestro país, un país muy rico culturalmente, también nos mezclamos los populares con los clásicos, nos mezclamos los latinoamericanos, vamos a Europa, vamos a diferentes lugares y viene gente de todos lados y eso hace que convivan músicas muy diversas, ¿no? Entonces, Hay un poco de todo en este momento. La artista junto a su banda brinda un concierto en el marco del ciclo de música de cámara. El trío se encuentra integrado por María Ruiz Mata, Gerardo de Mónaco y Gabriel Spiller.